Muy buenas noches con todos los seguidores de este espacio del Consejo Regional 3 en este Facebook Live del Comité de Cultura, en el cual estamos nuevamente llevando para ustedes el curso de Historia del Arte Peruano. En esta ocasión vamos a ingresar a la sesión número 7, titulada Muerte y más allá en el Virreinato, Pinturas Escatológicas. Para el desarrollo de esta clase, vamos nuevamente a invitar al profesor Freddy Cabanillas para hacer uso de toda la disertación y el conocimiento que semanalmente nos ofrece. Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están, estimados amigos? Una vez más nos encontramos para hablar de algunos temas del arte peruano. Hemos tenido ya varias sesiones. Recordemos un poquito lo que hemos hablado, ¿se acuerdan? La cerámica Cupisnique, Nazca y Moche, Cristo María en el arte virreinal, y ahora un tema que tiene que ver con el más allá, que tiene que ver con la muerte, que tiene que ver con la gloria y con la condenación, ¿ya? Entonces, este es un tema que de repente puede ser chocante para nuestro tiempo, ¿no? Porque hoy nosotros vivimos el día a día, queremos pasarla bien cuando hay temporadas en que la situación va por buen camino. Hay otros tiempos, creo que los de ahora, en que buscamos más bien sobrevivir a lo que esté pasando en nuestra sociedad y en nuestra familia por las diversas circunstancias que estamos viviendo, ¿no? Entonces, queremos vivir, gozar o en todo caso sobrevivir y respirar en la noche tranquilamente diciendo, se acabó y mañana ojalá que sea más fácil y no tan duro. ¿Quién se da tiempo para pensar en la muerte, que finalmente es una realidad de la que nadie va a escapar? ¿Y quién se da tiempo para pensar en el más allá? Teniendo en cuenta además que ahora pues parte de gran parte de la sociedad pues es incluso descreída, ¿no? Pero no era así en tiempos virreinales. En la época del virreinato, la gente tenía presente la muerte como algo constante, era una preocupación permanente. ¿Por qué? Porque en el virreinato, en una sociedad mayoritariamente cristiano-católica, la gente estaba preocupada no solo por, como nosotros, ¿no?, el día a día, las carencias o las diversiones, etcétera, lo bueno y lo malo de todos los días. La gente estaba realmente preocupada por su vida futura, por la vida en el más allá, por salvar su alma o por el miedo a perderla, a que se condene. Entonces, la muerte y lo que viene después de la muerte era algo que realmente le preocupaba a la gente. A eso se le llama las postrimerías. ¿Qué hay después de este tiempo que vivimos? La muerte, el juicio de Dios, la salvación o la condenación de nuestra alma. Algunos le llamaban postrimerías, otros le llamaban ultimidades. Y esos temas en la teología los estudia una sección de la teología que se llama escatología, ¿no? Escatología, el estudio de los tiempos postreros, de los tiempos finales, de lo que viene en el futuro y que tiene que ver evidentemente con lo que pasa después de la muerte. Lo escatológico, los tiempos que se avecinan, los tiempos finales, si es que quieres también decirlo así. Finales se refiere a este tiempo, ¿no?, a este mundo. Vamos a ver ahora pinturas y alguna que otra escultura relacionada con esto, ¿no?, con lo escatológico. Entonces, va a ser una conversación en algunos momentos macabra. De repente a alguno le va a parecer un poco de un tema así que puede inspirar miedo. A otros les va a despertar muchas interrogantes, ¿no? Y espero que para todos sea interesante de todas maneras, ¿ya? Entonces vamos a empezar Muerte y más allá en el arte del virreinato,
sobre todo las pinturas con esa temática de la escatología. Bienvenidos todos a esta reunión. Vamos a compartir la presentación. Ahí estamos. Vamos a esperar a que aparezca. Muy bien. Vamos a empezar entonces viendo como motivación dos azulejos que se encuentran en la anteportería del convento de San Francisco de Lima. Apenas uno entra antes de dirigirse hacia el Museo de San Francisco y de las Catacumbas. Dos pequeños azulejos con imágenes que están para que se ubiquen. Seguramente cuando ustedes entran a, recordarán cuando uno entra a San Francisco, hay una escultura en mármol de una Virgen María. Detrás, casi están cubiertas. Bueno, no sé, de repente en los últimos tiempos, con todo lo que ha pasado, no he ido a San Francisco ya. No sé si la Virgen sigue ahí, pero antes la cubría la Virgen estas dos imágenes que paso a mostrar. Fíjense ustedes. En primer lugar vemos una especie de tumba, ¿no? Y ahí hay un esqueleto. Y un franciscano, y es un santo. No me he dado el trabajo de buscar qué santo es exactamente, pero que en este momento no es lo importante. Por la aureola, es un santo franciscano. Y está señalando al esqueleto. Y hay una cinta parlante con la inscripción, ¿quién será que tal no sea? Es una de las primeras imágenes que uno ve. ¿Quién será que tal no sea? O sea, ¿quién podrá escaparse de esta realidad que es la muerte? Y comparen ustedes, ese franciscano pues está en la, no es jovencito, está en la plenitud ya de su vida, pero pues miren ustedes, su semblante, su barba, ¿no es cierto?, sus cabellos, y señalando un esqueleto, puros huesos. Ese es el destino de todo ser humano. Obviamente que el cristianismo católico plantea que hay algo más allá. Bueno, no solo el cristianismo católico, en muchas religiones, ¿no? Pero en cada una tiene sus particularidades. Pero señala, ¿quién será que tal no se hace? ¿Quién se va a escapar de esta realidad? Nadie. No es como que muy motivadora la imagen. Es que había una intención. ¿Por qué en la época colonial era tan importante? Bueno, en realidad en la fe católica incluso también hoy, solo que este tema de la muerte no se habla tanto, pero en lo esencial no ha cambiado. ¿Por qué hay que meditar sobre la muerte? Para tomar conciencia de que por más que uno sea la persona más poderosa, importante, famosa, hermosa, rica, lo que sea del mundo, se va a morir y se va a convertir en un esqueleto y pasto de gusanos. Entonces aquí lo importante es cómo a partir de la toma de conciencia de esa condición terrible de que vamos a morirnos, el creyente, porque acuérdate que estos son cuadros obras religiosas, el creyente entiende que hay algo más allá por lo que debe trabajar, que es su vida perdurable en la gloria. Claro, al contemplar un esqueleto se te acaba toda vanidad, pues, ¿no? Y toda soberbia, ¿no? Todo se acaba ahí. Hay que trabajar en eso que está más allá, en eso que es trascendente. Vamos a ir desarrollando esa temática. ¿Y cómo había tanto énfasis en la colonia para que la gente contemplando la muerte, los esqueletos, las calaveras, cambiara su forma de ser y se convirtiéramos? Acá vemos, esta está justo en el tiempo que se tomó la fotografía, justo estaba más cubierta todavía por el pedestal de la Virgen de Mármol, y por eso la foto está así de costado. Una alegoría de la muerte. Hay una inscripción en latín. Yo estaba muy joven en ese tiempo, solo copié la inscripción, impresionado. Recordarán al gran historiador Nieto, el padre Nieto que ha fallecido hace algunos años. Y él, estábamos al lado del profesor Mati Corena, un maestro,
Y le dije, padre, ¿usted me puede decir qué dice acá? Y no me olvido cuando el padre me miró y me dijo, acuérdate de tus postrimerías y nunca pecarás. Acuérdate de tus postrimerías y nunca pecarás. Es decir, acuérdate, ¿no es cierto?, de que te vas a morir, acuérdate del final de tu vida. Imagina lo que va a ocurrir después. Es la única manera para que tú te conviertas, ¿no? Eso es. Entonces, la cinta parlante que enmarca a este esqueleto dice eso. Acuérdate de tus postrimerías para que nunca peques. El esqueleto que desgraciadamente ha perdido la cara, bueno, este cuerpo ha perdido casi todo, ¿no?, pero han dañado la cara y se nota premeditadamente en algún momento, ¿no?, alguna mano traviesa. Pero el resto está en perfecto estado de conservación. Lleva una guadaña con la que se va a cortar el hilo de la vida. Lleva en la otra mano, en la izquierda, un reloj de arena. El tiempo que pasa, que no se detiene. Cada momento que pasa estamos más cerca de nuestra muerte. Y por lo tanto de la gloria o de la condenación. Y la guadaña es para cortar el hilo de la vida, ¿no? Fíjense ustedes que en la parte inferior, y esto es una cosa que se va a reiterar constantemente en las alegorías de la muerte, hay la tiara papal, observen aquí, la tiara papal, hay una mitra de obispo, y hay una corona y un cetro de un rey. Es decir, las más importantes autoridades políticas y religiosas, incluso el papa, todos se mueren. La muerte reina sobre todos. Nadie se va a salvar. Y ahora, para entender esta cosa que estoy comentando yo de por qué era tan importante meditar sobre la muerte, les traigo un fragmentito de un poema que se llama precisamente La Muerte. Este poema está incluido en Poemas Cristianos, de Pablo de Olavide. Comprenderán ustedes que ahora tenemos bastante información, y no me voy a detener en cada personaje, pero deberán estar informados seguramente, o en todo caso, más tarde ustedes entren a revisar. Pablo Olavide fue pues un intelectual muy importante, ¿no?, del siglo XVIII. ¿Ya? Pablo de Olavide, Poemas Cristianos, que se publicó en 1799. Dentro de eso, el poema La Muerte, he tomado un pedacito. Fíjense ustedes lo que dice, ¿no? El negocio más grave de la vida, grave se refiere de importante, de trascendente. Y negocio acá no se refiere al intercambio económico, se refiere al asunto, ¿no? El negocio más grave de la vida es prepararnos una vida, una buena muerte. Es decir, desde la mentalidad católica, lo más importante que uno debe hacer en la vida, miren qué curioso, es prepararse para morir bien. ¿Y qué es la buena muerte? Evidentemente, un católico de ese tiempo, y bueno, un católico hoy también, está pensando en la buena muerte como alguien que se ha reconciliado con Dios, que está en paz, ¿no es cierto?, con Dios y con el mundo, con la gente, y que espera el momento de la muerte para recibir la misericordia de Dios y salvarse. Para eso se prepara. Fíjense lo que dice, que es esa cosa más importante que uno tiene en la vida. El negocio más grave de la vida es prepararnos una buena muerte. Y el medio de lograr tan dulce suerte es que con atención no interrumpida, el hombre la medite muy de intento, ocupando con ella el pensamiento. La única manera de lograr una buena muerte, dice, es que el hombre constantemente piense en esa situación, piense en la muerte. Claro, en un primer momento, voy a estar pensando en la muerte, qué miedo, ¿no? Mira lo que dice. Del medio de los velos horrorosos con que la triste muerte está cubierta, está imaginando un esqueleto cubierto con unas telas, ¿no? Dice, del medio de los velos horrorosos con que la triste muerte está cubierta, suelen salir los rayos luminosos que al feliz desengaño abren la puerta. ¿Qué cosa es el feliz desengaño? Al pensar en la muerte, de en medio de esos velos que se retiran, uno comienza a ver otras cosas. La caducidad de la vida y la vanidad que es el poder, la riqueza, etcétera, todo lo que el mundo ofrece.
Entonces ahí es que se desengaña del mundo, ya que el mundo nos ha ofrecido tantas cosas atractivas, al pensar en la muerte y en el esqueleto, ¿se acuerdan? Hay el desengaño. El desengaño quiere decir que se da cuenta que esto no tiene sentido, que lo más importante es la vida perdurable. Por eso dice, repito esta parte ya de Olavide, que nos enmarca, me parece muy bien, la manera de pensar de ese tiempo. Del medio de los velos horrorosos con que la triste suerte, perdón, muerte, está cubierta, suelen salir los rayos luminosos, que al feliz desengaño abren la puerta. Su vista, o sea, ver una muerte, ¿no? Su vista causa sustos, turbaciones, pero inspira sublimes reflexiones. ¿Cuáles son esas sublimes reflexiones? Pensar en la vida más allá de la muerte. Pablo de la Vida. Precisamente, ustedes seguramente habrán visto al menos la fotografía del arquero de la muerte de Baltasar Gavilán. Esa famosa escultura del convento de San Agustín. Esta imagen la conocen todos, porque estaba incluso en los libros escolares. Incluso en ese famoso, ¿se acuerdan? El libro antiguo que usaron pues los más tíos, ¿no? Con Pedro y Historia del Perú de Posmuso. Ahí estaba la fotografía de esta pieza. Lástima que no es visible con facilidad porque no está en el templo. Obvio, porque no es para rendirle culto, ¿no? Está en el interior del convento, ¿ya? En la sacristía, recuerdo que estaba. Esta fotografía es en el IGNA de Miraflores porque una exposición fue llevada, ¿no? Y ahí pudimos fotografiarla con bastante detalle. Pero hasta donde recuerdo, siempre se guarda en la sacristía de San Agustín, ¿ya? Que podría tener un gran museo en algún momento ese convento, ¿no? Bien, esta escultura del siglo XVIII es bien interesante porque nos muestra al cadáver que ya ha consumido en parte su carne y esa carne se va pegando, ¿no? A los huesos, ya se está notando el esqueleto. Algo de mechones de cabello quedan en la cabeza y está apuntando su flecha, listo el arco tenso ya para soltar la saeta que atravesará a cualquiera de los presentes esta noche en la reunión. ¿Y qué sentido tiene esta estatua? Bueno, esa estatua era para colocar en, por ejemplo, las procesiones de Semana Santa. No para rendirle culto a la muerte, cuidado, sino como un símbolo de que todos deben convertirse y recibir una buena muerte y estar preparados para ese momento decisivo en la vida que finalmente te llevará a la salvación o la condenación. Está lista a disparar y a cualquiera le puede caer la flecha. Existe una pintura de Pancho Fierro. Usted sabe que Pancho Fierro, obviamente, ya pues se le alcanza, ¿no? De pequeñito los últimos años de la colonia, pero en realidad ya de la mentalidad colonial y todo eso, y él desarrolla su arte, más que nada en la República, ¿no? Pero esta escultura estaba vigente y él la vio en procesión. Porque muchas cosas de la colonia se mantuvieron en la República. Fíjense ustedes. Esta es una pintura, la hemos puesto en dos partes, ¿ah? Pero es con una continuidad. Miren ustedes el largo que tiene. Ahí están los datos. Desgraciadamente, no está en el Perú. Es la obra, creo yo, pues más notable de Pancho Fierro, ¿no? La procesión de Semana Santa en la calle de San Agustín. Se calcula hacia 1830. Miren ustedes, 475 centímetros de largo. Es de la colección de la Sociedad Hispana de América en Nueva York. Yo no he podido verla, pero sospecho que está pisada, ¿no? ¿Qué cosa vemos? En primer lugar,
nos salimos un ratito del tema brevemente, ¿no? Esta calle, evidentemente, para estos primeros años de la República, se ha mantenido igual que en la colonia, o sea, no hay mayor cambio. Toda la calle tiene balcones, todas las casas tienen balcones. Y el color preferido para trabajar la madera, tanto de los balcones como de las puertas, marcos de ventanas, es verde. Fíjense ustedes. Ahora, aquí adelante está la escultura de la muerte. Ahorita entraremos a un detalle. Delante va la muerte con su flecha apuntando a todos los concurrentes. Luego hay un santo haciendo penitencia. Luego está Jesús entrando a Jerusalén en su burrito. La última cena. Luego viene la oración en el huerto de Getsemaní. El juicio de Jesús. Los azotes, ¿no? La pasión, ¿no? Jesús con la cruz a cuestas, la elevación de la cruz y finalmente, no, perdón, luego viene la crucifixión y finalmente un Cristo yacente del sepulcro ya, ¿no? O sea, toda la Semana Santa, ¿no? Y la muerte va adelante. Ahí está el detalle, fíjense ustedes. Es el arquero de la muerte. Ahora, fíjense que le acompañaban con más cosas, ¿no? Con más adornos, por ejemplo, perdón, más adornos, más símbolos. Por ejemplo, acá se llega a ver las coronas, el capelo del cardenal, es decir, lo que ya sabemos, símbolos del poder, tanto político como religioso, a sus pies. Nadie se va a salvar de la muerte. Entonces, ya han visto ustedes, entonces, cómo se utilizaba esta escultura famosa. Iba como parte de los pasos de la procesión, y lo interesante es que era una especie de advertencia a la gente, a los concurrentes, que la muerte llega de improviso y hay que estar preparados. ¿Qué mayor época del año, o qué mejor época del año, diría, que la Semana Santa? Y ya que estamos hablando de la muerte, esta alegoría de la muerte era muy frecuente en ese tiempo. Vamos a ver una obrita cusqueña. Ahí está, de la colección Liébana, una obrita del siglo XVIII. En este caso, evidentemente, algunas de las obras que vamos a ver, esta, por ejemplo, quizás desde el punto de vista artístico, plástico, no es una obra excepcional, pero sí es una obra importante por los contenidos que tiene, que nos sirve para poder entender otras obras de ese periodo. Fíjense, por ejemplo, que aquí está el esqueleto cubierto con su... ¿Se acuerdan que hablaba con la vida de los velos horrorosos? En este caso tiene una tela roja, la guadaña que hemos visto, y acá hay un espejo, y parece que el espejo delante tuviera también el... No es muy claro, ¿no? Parece que también está el reloj de arena. Hay una figura humana pequeñita que asoma entre las costillas. No sé si lo distinguen. Ahí está el cursor. ¿Se nota? ¿Se ve el cursor señalando? A ver. Ahí está. Ya lo vieron. Hay una personita entre las costillas. Qué cosa más rara, ¿no? Ahorita no se preocupen que ahorita vamos a ver de qué se trata. Luego vemos almas del purgatorio. Por supuesto, en ese purgatorio también están unas madres. Entonces, ya que hay unas monjitas, posiblemente este cuadro estuvo en algún convento, ¿no? Femenino. Y están también los poderosos, ¿no? Acá está, miren ustedes, el Papa primero, luego un obispo, luego lo que tiene este señor es este, me he olvidado ahorita el nombre, birrete me parece, no me acuerdo el nombre del tocado que está en la cabeza, pero era un símbolo de los académicos. O sea, este es un intelectual, un académico, un doctor. Y acá veo, no alcanzo a ver los detalles. No puedo expandirlo ahorita. Parece que es un rey, no distingo bien. Tendría que acercarme a la imagen, pero ya, pues. Son los poderosos, ¿no? La gente que tiene el poder. Todos ellos gobernados por la muerte.
Y acá hay una inscripción. Dice, acá vamos a sufrir. Mírase bien en mí, que soy tu espejo. Es decir, mírate bien en mí, que soy tu espejo. Aquello que has de, aquello que has de ser, tarde o temprano, y en él verás el nada de lo humano. Mírate bien en mí, que soy tu espejo. Aquello que serás tarde o temprano, y en mí verás la nada de lo humano. O sea, esto que ves, este esqueleto, vas a ser tú. Ahí está el espejo, el espejo. Si tú hoy te miras al espejo, ¿qué cosa ves? Algunos ven a un triunfador o a una triunfadora. Algunos ven a un hombre hermoso, una mujer hermosa. Otros ven a alguien lleno de éxito, ¿no? Otros ven, por ejemplo, si tienes mucho poder económico o mucha influencia política, te ves lindo, aunque seas horrible, ¿no? Pero te ves lindo en el espejo, pues. Bien. Pero ¿qué pasaría si estas personas se vieran en el espejo dentro de 200 años? ¿Qué verían? Una calavera. Por eso esta técnica, los jesuitas la impulsaron bastante, por cierto, como ha estudiado Santiago Sebastián, el gran iconólogo español. Las calaveras eran tan importantes por eso. Contemplar la calavera directamente, recomendaban los jesuitas, para ver la nada de lo humano. Y el espejo, la idea del espejo, esta metáfora, ¿no? Si yo me miro en el espejo hoy, ¿qué pasaría si yo me mirara en el futuro? Vería la calavera. Mírate bien en mí, que soy tu espejo, dice el esqueleto. Y por si acaso, abajo está la advertencia. Abajo hay una cabeza monstruosa, de la cual sale fuego y un diablo, y se está llevando un alma, ¿no? Esa boca es la boca del infierno. Leviatán. Leviatán es un nombre que en la Biblia se le da al cocodrilo, que abundaba sobre todo en el río Nilo. Pero también, que parece ser que es el significado original, se fue popularizando el nombre Leviatán para aplicar en general a los monstruos marinos. Es decir, los monstruos de río y de mar, Leviatán, se convierten con el tiempo en el símbolo que aplicará el arte medieval para identificar la entrada al infierno. Una boca que atrae y que devora. Esa boca infernal es Leviatán, así se le va a llamar, como este monstruo bíblico. Ahora, claro, en el arte ya cristiano medieval, tiene rasgos diversos. A veces Leviatán generalmente tiene rasgos de un mamífero, aunque no queda muy claro si es un felino o si es otro tipo de mamífero. A veces tiene rasgos humanoides y a veces de reptil. Es decir, como que ahí sí se presta un poco a la libertad interpretativa y compositiva del artista. Pero es una boca de un monstruo que está devorando. Leviatán, la entrada al infierno. Y acá tenemos, a ver, esperemos unos segundos que aparezca. Acá tenemos un importante mural que se encuentra en la iglesia de Huaro, en el Cusco. Huaro es una iglesia maravillosa, tanto o más que Andahuaylillas. Andahuaylillas es más famosa, ¿no? Pero Huaro es impresionante porque ahí están los temas escatológicos, como esta alegoría de la muerte. Se sabe quién es el artista, Tadeo Escalante, que ya es un artista del virreinato tardío, a inicios del 19. Fíjense ustedes, otra vez tenemos la alegoría de la muerte, su tela roja que la cubre, su guadaña, acá el espejo y al mismo tiempo parece que en la misma mano está el espejo y el reloj, ¿no es cierto?, de arena. Otra vez la figura humana entre las costillas. Ahorita les digo que esa, no se desesperen. Ahí está la figura humana. Y claro, de nuevo, está pisoteando todos los símbolos del poder, ¿no? Los símbolos académicos, los símbolos religiosos, políticos. Ahora están las armas, miren. Hay un morrión, la coraza, etc.
Y acá están los cañones, están los tambores, los estandartes de guerra, todo pisoteado por la muerte. A su costado hay un pilar. Un pilar, evidentemente, es algo sólido, ¿no? Y un pilar resiste, como una columna resiste, pues, los edificios. Se entiende que el pilar, pues, es algo resistente. Es una alegoría de la vida humana. La vida humana de algunos, ¿no? Porque algunos, digamos, son enfermizos, ¿no? Pero hay personas que son, pues, sanas, que viven una larguísima vida, que nunca se enferman. Los más robustos, los más sanos. Todos, incluyendo ellos. Miren, en la parte superior hay una figurita, es una alegoría, que está soplando pompas de jabón. ¿Cuánto dura una pompa de jabón? No dura nada. Así es la vida humana de frágil, que son finalmente 70, 80, incluso 90 años. En la historia humana, nada. Entonces, por más que veamos un pilar robusto y poderoso como la vida de muchos, sin embargo, esas pompas de jabón nos recuerdan nuestra fragilidad. Es más, miren qué dramático es esto. En la parte inferior pueden apreciar un angelito. Perdón, un angelito. Una cuna con un bebé, un recién nacido. Y a su costado hay un angelito, que sospecho que es su ángel de la guarda, pero detrás hay un esqueleto. Apenas nació, ya se le anuncia que su destino es la muerte. Y al frente está el ataúd, miren, de qué cosa para más macabra esto, ¿no? El ataúd. Y luego observen ustedes las parejas, unas parejas que están en sus cuitas amorosas, en el campo, haciendo sus travesuras, y los esqueletos están acercándose. En otras palabras, quizás en el momento de mayor éxito en todos los sentidos de la vida, económico, sentimental, emocional, qué sé yo, en el mejor momento de tu vida, y de pronto llega la muerte, inesperadamente. Esto como que nos está quitando la motivación. No te preocupes. Arriba hay un rompimiento de gloria y se ve un ojo. La Trinidad, Dios. Esto es el teatro humano, como la famosa obra literaria, ¿no? Este teatro de la humanidad, el teatro del mundo, en donde nosotros cumplimos un papel, cumplimos con nuestras funciones, pero Dios está mirando todo, desde la eternidad, a la que invita al hombre, ¿no es cierto?, para que participe también de esa eternidad. Al costado, un ars moriendi. Vamos a ver ahora qué son los ars moriendi, los artes de bien morir. Había libros, obviamente, que se hicieron en Europa, sobre todo en el siglo XV se difundieron los ars moriendi, artes de morir o artes de bien morir, que te preparaban para ese momento. Acá está el agonizante. En esos libros, el agonizante representa a cualquier ser humano y le pone un nombre, moriens, que se está muriendo. Bueno, moriens representa a cualquiera de nosotros. Moriens, auxiliado por sacerdotes, el esqueleto de la muerte está ahí, y el diablo está bajo la cama, mismo, tratando de llevarse esa alma, ¿no?, con su mano, con su garra. Ahí está. Miren este grabado. Germán Hugo fue un autor que escribió Pía Desideria en el siglo XVII, una obra importantísima, llena de emblemas, es decir, grabados, obviamente con imágenes, y textos que acompañaban y que hacían una reflexión sobre la vida piadosa, la vida mística, la oración, etc. Los deseos piadosos. Y aquí, por ejemplo, este grabado que ahí está explicado y nos ayuda a entender el cuadrito de la colección Liébana y el mural de Guaro, donde está esta personita entre las costillas. Lo están viendo, ¿no? ¿Qué es? Es el alma prisionera del cuerpo. Es decir, el alma finalmente, que es algo que va a ser para siempre, está atrapada en nuestra carne. Y esa carne es su prisión. La forma de las costillas es como una cárcel. Y un día esa alma, al morir nuestro cuerpo, este cuerpo, esa alma,
podrá liberarse de su prisión y trascender. Más o menos yo lo explico con mis palabras. Ya les he comentado que estoy metiéndome en camisa de once varas porque estas tres reuniones son pinturas esencialmente religiosas y bueno, yo no soy teólogo, ¿no? Entonces, lo explico a mi manera, ¿no? Ya los amigos teólogos podrían profundizar y hacernos pues una disertación y a ese tipo. Ahí está, ¿no? Incluso el esqueleto está como pensando en el grabado, fíjense ustedes. El almita prisionera. Y ya que hablé de los Ars Moriendi, este cuadro es muy importante para nosotros. Es un artículo que escribí hace muchos años del Museo de Arte de nuestra Universidad de San Marcos, en la Casona. Es toda una situación dramática que está ocurriendo en esta pintura. Se le llamaba la muerte del pecador, o se le llama, está así catalogado, ¿no?, en el museo, pero yo he identificado que es un Ars Moriendi. Como apreciamos, hay una cama, hay un agonizante, y un montón de personajes. Es un cuadro complejo. Vamos a explicar, a ver, uno por uno, ya, porque tenemos tiempo. Acá está el señor que está a punto de morir, y la muerte le está clavando. Mira, tiene guadaña, pero la parte inferior es una lanza. Le está clavando en el pecho, lo está matando. Y al mismo tiempo, un demonio con una cartela. El esqueleto dice que esta es su hora, esta es mi hora, dice. Y él, es que el diablo dice, o sea, es mi hora, la hora de la muerte. El diablo dice, mía, es ladrón, jugador y deshonesto. Ustedes no pueden leer ahí pues, por las dimensiones tan pequeñas, ¿no? Mía, es mía, el alma es suya, dice ya. Es ladrón, jugador y deshonesto. Precisamente en la parte inferior, ustedes pueden apreciar, ahí debajo de la cama, una serie de objetos e instrumentos musicales, hay timba, es decir, los instrumentos que representan la vida del bohemio, ¿no? Del que está pues en la cantina divirtiéndose, ¿no? Esa es su vida, ladrón, jugador deshonesto. Un angelito, mejor dejemos al angelito después, la mujer. La mujer es una plañidera, está llorando. Sin embargo, miren su mano izquierda. La mano izquierda es de un animal, parece de un oso, pues una mano peluda con garras. Por lo tanto, es una alegoría. Esa no es una mujer en el sentido preciso de la palabra. Hay alguien escondido. Es un símbolo evidentemente del pecado, de algún vicio de este hombre, que a través de la mujer, como disfraz, el diablo lo ha perdido. No me salten al cuello a mí, eso es lo de la pintura. Esto, claro, sería una delicia para los estudios de género. En ese tiempo era común, ¿no?, en la teología de ese tiempo, responsabilizar mucho a la mujer por los pecados del hombre. O sea, eso es algo común en ese tiempo. Es lo que está en el cuadro, no lo que yo estoy pensando. Entonces ahí podemos apreciar que la mujer es como la culpable, ¿no?, del mal, y su mano pues es un ser demoníaco en realidad. Pero llora, ¿no?, aparentemente llora, ¿no?, y lo ha llevado al tipo a la condenación, según se entendía en ese tiempo. Y ya se está abriendo el piso, el infierno se presenta con esta hidra, este monstruo de múltiples cabezas, ¿no? Ya se va al infierno. Y en ese momento hay dos rompimientos de gloria. En uno aparece San Miguel y en el otro aparece el mismo Cristo. San Miguel con una balanza, ¿no?, donde se pesa las acciones del hombre. San Miguel viene con su espada para combatir al demonio. San Miguel, como ustedes saben, en el Apocalipsis es precisamente quien se enfrenta, ¿no es cierto?, a Luzbel y lo derrota. Y Cristo aquí, con el mundo a sus pies, sentado sobre el arco iris, abrazado de la cruz. La cruz es el instrumento de la salvación. Y el rojo que luce, el rojo
es el amor. Y dice una frase, apenas ustedes lo pueden ver. Sale como una especie de haz, ¿no? De la boca de Moriens, en donde él le pide misericordia a Jesús. Sus últimas palabras, misericordia a Jesús. Y de la boca de Jesús hay una cinta parlante con una frase terrible, limitado tiempo para perdonarte. Limitado tiempo para perdonarte. Le está diciendo, ¿por qué vienes a arrepentirte en este tiempo final? A la última hora. Y el ángel, que entiendo que es su ángel de la guarda, en una cartela dice, Señor, por tu sangre preciosa. Mira lo que dice el ángel, ¿no? Siempre es bueno tener un amigo, ¿no? Y este ángel es un buen amigo, le dice, Señor, por tu sangre, le dice, por la sangre que derramaste, atiende aquí a mi patrocinado, tu abogado, ¿no? Que te está pidiendo misericordia. Entonces, ¿esa condena? Yo creo que no. Porque si uno lee El arte de bien morir, El arte de bien morir señala que incluso en el último momento el peor pecador, si se arrepiente de verdad, obviamente, recibe la misericordia de Dios. Claro, acá Jesús, un poco irónico, le dice, oye, limitado tiempo para perdonarte. No le está diciendo que no le va a perdonar. Por eso yo creo que aquí Moriens, nuestro amigo, se va a salvar. A pesar de que tiene, esto es un tribunal, ¿no? Alrededor de él, ¿no? Tiene ahí en contra muchas cosas, ¿no? Por ser ladrón, jugador y deshonesto. Imagina. Pero el ángel, que está en primer plano, ¿no? Acude, ¿no? A recordarle a Jesús que derramó su sangre. Además, la presencia de San Miguel bajando a pelear me da a entender, pues, que se va a salvar nuestro Moriens. Este sí creo que no se salva. Este hombre, derrotado por su avaricia, es un cuadro sí sobrecogedor. Además, es así medio oscuro. Este es del convento de San Pedro. Tampoco está en la iglesia, está en la parte interior. ¿Ya? Es un cuadrito que nos muestra a un hombre. Yo ustedes saben que trabajo la parte iconográfica, ¿no? Hay otros colegas que son los especialistas en precisar los tiempos exactos, los estilos. Parece virreinal tardío, o ya quizás inicios de la República, eso ya tendríamos que verlo con un experto, ¿no? Pero la mentalidad virreinal está ahí presente. Fíjense ustedes. Este tipo está que se muere. Han venido unos franciscanos para acompañarlo en ese último momento. Y él está desesperado, o sea, poniéndolos a un lado, el cabello alborotado y su mano. ¿A dónde dirige su mano y su mirada? La mano derecha. A la mesa donde están su plata, sus riquezas. Está desesperado porque se va a morir. Tiene un montón de plata. Su preocupación al final de su vida es mi plata, ¿en qué la van a gastar? ¿La van a dilapidar? ¿Por qué me voy a morir si tengo plata para disfrutar? Esa es su preocupación. Y el demonio es el que le está incitando. Y por si acaso abajo hay una cartelita que ustedes ahora no pueden leer porque es muy, muy menudo. ¿Sabes cómo se le llama a ese? Tiene numeritos. ¿Sabes cómo le llama a ese demonio? Poder dominando. Mira, que yo cuando vi este cuadro me sobrecogía. Poder dominando. El poder de este ser demoníaco dominando a esta pobre alma que se va al infierno. Fíjense, la hidra esa de siete cabezas está en la cama. Y abajo, miren, es terrible. Es el rostro de Leviatán, y he visto varios Leviatanes porque es un tema que me ha apasionado. Ese Leviatán que está en la parte inferior, miren. De rasgos más bien humanoides, ¿no? Es un monstruo espantoso como bota el fuego. El angelito que está ahí al fondo de la habitación se lleva la mano a la cabeza. Ha perdido. No ha podido salvarlo. Es la misma actitud de este fraile, ¿no? Los dos se llevan la mano a la cabeza. Ya lo perdimos. Se nos fue. Se muere pensando en sus riquezas.
Este sí se condena, de hecho. Les debo comentar entonces que estas dos pinturas que hemos visto, y otra también que está en el en Guaro, ¿no? La parte donde está el que está en la cama agonizando, son variantes de los Ars Moriendi, que son imágenes grabados que aparecen en los libros titulados así, Artes de Morir o Artes de Bien Morir. Siglo XV, eran manuales para afrontar con éxito el momento de la muerte. ¿Qué ocurre? Dice que cuando uno está agonizando, eso dice el Ars Moriendi, las agonías además, pues en ese tiempo era distinta de la nuestra, ¿no? Hoy en día, muchas personas van a fallecer pues en la cama del hospital y de repente los parientes les van a avisar y van a ir a verlo. O la persona va a estar, digamos, prolongada su vida con equipos hasta que hay que desconectar, qué sé yo. Pero no era así antes. Fíjense, en esa época virreinal, hasta donde entiendo, no habían de analgésicos, ¿no? Entonces, las curaciones eran procesos muy lentos y las agonías también, desgraciadamente. ¿Te imaginas lo largo que uno agonizaba en su cama? Y venía la familia, te rodeaba, los sacerdotes venían a auxiliarte, esperando el momento de la muerte. Es toda una ceremonia de días. Y seguramente era bastante doloroso, ¿no? Por las circunstancias médicas de la época. Dice que en ese momento solamente el agonizante podía ver una batalla espiritual a su alrededor. Venía un demonio a hacerle dudar de la fe. Y entonces venía un ángel a inspirarle para que tenga fe. Venía un demonio a tentarlo a la desesperación. Es decir, eres tan maldito, tan pecador que no te vas a salvar. Y tenía miedo de su salvación. Imagínate que se moría dudando de su salvación. Estaba dudando de la misericordia de Dios. Se condena. Venía un ángel a inspirarlo. Eran 5 tentaciones, 5 inspiraciones. El ángel venía y le decía, no puedes dudar de la misericordia de Dios. Y le ponía los ejemplos de todos los santos que habían sido terribles pecadores. Superaba eso. La impaciencia venía. Una larga agonía, los dolores terribles de ese tiempo. Posiblemente incluso con mal olor y toda esta cosa tan, tan penosa. Se rebelaba contra esa terrible agonía, considerando que era injusto. Entraba en desesperación, pero por no tener paciencia en ese momento tan, tan incómodo y doloroso, tan triste. Venía el ángel a inspirarlo para que tenga paciencia y se sobreponga a esa terrible agonía. Si había superado todo eso, como que el diablo ya entraba pues en crisis, ¿no? Porque se estaba salvando. La vanagloria. De esto sí es muy difícil escapar, ya, ¿no? Carambas, has superado todas las tentaciones. Finalmente dices, total, yo no he sido tan malo. Nunca he robado, nunca he matado. La clásica, ¿no? Soy buena gente. ¿Cuánta plata he dado a la iglesia, a los curas? ¿Cuánta plata he dado a los pobres? Yo me salvo. Es más, que prepare mi corona en el cielo. Yo me salvo, de hecho. Cuidado. Esa vanagloria peligrosísima. Venía un ángel a inspirarlo para que reconozca su condición humana de pecador y que no se vanagloria ante Dios. ¡Uy, superó! Y ahí creo que el diablo estaba entrando en shock ya, ¿no? Ya lo último, ya que es para allá, para almas bien pobres, ¿no? La avaricia, ese que hemos visto hace un momento. Oye, tus lujos, tus riquezas, tu plata, ¿no? Y ahí, el que esté agonizando se ponga a pensar en eso, ya pues ahí lo perdían. Aunque ni tanto. Hay, dentro del libro dice que no solamente son los bienes terrenales, sino también los afectos humanos. Porque podía pensar, mis hijos, mi familia, mis seres queridos, mis amigos, no los voy a ver, los voy a, ¿qué será de ellos? ¿Van a quedar desamparados? Pensar que van a, que él ya no los va a poder proteger. O sea, su pensamiento está en la tierra y se muere. Por eso los ángeles vienen a inspirarle, a advertirle, ¿no es cierto?, que confíe en Dios, que va a ver por su familia, etcétera, etcétera. Estos libros de Ars Moriendi tenían 11 xilografías, 11 grabados en madera. Las 5 tentaciones
las 5 inspiraciones, 10, y la última era la muerte de Mori. Los más famosos son los grabados alemanes de la Biblioteca Morgan de Nueva York, y que han inspirado a estas variantes que hemos visto 3 casos en el Perú. Hay más seguramente, ¿no? Ahí vemos uno de ellos, es la tentación del apego a los bienes terrenales. Fíjense ustedes, ya miran, profesor, pues este es arte peruano. Sí, pero no te olvides que tenemos que ver también los referentes y las fuentes, pues, para entender estas pinturas, ¿no? Por eso me estoy saliendo un poquito. Aunque ni tanto, pues la misma temática. Ahí está Moritz, ¿no es cierto? Y miren ustedes este diablo que tiene cabeza así como de ave, ¿no? Le señala estos depósitos. Ah, acá están ya robándole, mira, yo no sé pues si será aceite, vino, ya están que le roban, que es su caballo, sus parientes, su niñito. Le están diciendo que piense en eso, ¿no? Que no piense en el cielo. Y acá es un ejemplo de inspiración, en este caso contra la vanagloria, porque este se había pensado, pues ya superé todas las pruebas, y los ángeles le dicen no, en presencia de la Trinidad y la Virgen María le dicen humildad. Piensa en San Antonio Abad, este es San Antonio Abad, el hombre que se retiró al desierto y que tuvo que vencer tantas tentaciones. Y piensa, miren ustedes, ahí está Leviatán abajo, que hasta ciertos ángeles, ¿no es cierto?, por su vanagloria terminaron en el infierno. Le están advirtiendo que sea humilde. Bueno, vamos ahora a seguir con las pinturas del virreinato. En este caso, ojo que en algunos momentos vamos a ver varios cuadros del Alto Perú. Alto Perú es actualmente Bolivia, pero durante mucho tiempo, pues, es un territorio y es una cultura que ha mantenido una relación muy estrecha con lo que llamaban el Bajo Perú, el Perú de hoy. Esta, por ejemplo, es una pintura súper compleja. Caquiaviri, Alto Perú, actual Bolivia. La muerte. Fíjense ustedes, arriba el Padre Eterno, Cristo, la Virgen y otros santos, a la derecha, ¿no? El bien, y a la izquierda, los demonios, ¿no es cierto? Con sus libros, están buscando que lo condenen a este tipo, pues. Acá está Moritz, con su ángel ahí que le auxilia. Y acá puedes apreciar 2 esqueletos. Acá hay otro agonizante, por si acaso. Mientras que este de aquí está siendo como apoyado, digamos, por los santos, parece que ha sido muy devoto, este de aquí está rodeado de demonios que se están bailando, mira, una fiesta, una jarana de diablos, y el ángel se va entristecido, derrotado. ¿Ven acá? Y arriba los diablos enseñan libros, supongo, pues, con todas las maldades que cometió este hombre. Y fíjense ustedes cómo acá se ve las 2 muertes tan diferentes, ¿no? Esta muerte va a lanzar su flecha, pero la flecha es un ramo. Finalmente esa muerte es el fin de los trabajos en este mundo y es la puerta de entrada a la gloria. Pero esta otra muerte es diferente, porque la flecha es un rayo. Y el arco mismo está lleno de fuego. Un rayo de castigo, ¿no? Una muerte, entonces, auxiliada por la fe. Una muerte hermosa desde el punto de vista de la fe. Y en el otro lado, una muerte horrorosa, terrible, rodeada de todos estos monstruos, estos bichos, ¿no? Ya te das cuenta que era una constante catequesis, ¿no? Permanente obsesión para que la gente esté preocupada por la muerte y se convierta y no se condene. Era una pastoral evidentemente basada en el miedo en esa época. Ah, un detallito interesante. ¿Ven que hay varias medallones, llamémoslos, ¿no? Donde hay escenas más pequeñas. Aquí, por ejemplo, hay escenas, ¿no?, de la vida de oración, de la vida de los sacramentos, y acá de la vida del pecado. Y esta, quiero resaltar, la que está acá. Acá. ¿Está observando con el cursor? A ver, estoy señalando.
Espera un ratito para que... Ya, ahí está. Exacto, ahí está. Dejo ahí el cursor. Pasa es que, como ustedes saben, ya lo moví, ¿no? No en todos se ve a la misma velocidad, ¿no? Ya, esta escena chiquitita, esa, ya, acá sí. La idolatría. Como esto es en el Alto Perú y hay una altísima población indígena, acá hay la idolatría. Acá se ve a una pareja indígena con su cántaro, su quero. ¿Te acuerdas de los queros que hemos hablado la otra vez? Y hay una mesa ahí, ¿no? Miren ustedes las hojas de coca de los rituales andinos. Y están rindiendo culto, no a Dios, ni están venerando a los santos. Pero tampoco es una imagen de un dios andino. Es una cabra, un chivo, que es un animal que aparece con mucha frecuencia en la demonología, ¿no? Como un símbolo diabólico. Este demonio, fíjense ustedes su rostro casi humano, ¿no? Que incluso está botando fuego por su ano, ¿no? Le están rindiendo culto. Han mezclado cosas para simbolizar la idolatría. Obviamente los andinos no veneraban a este tipo de animal, pero en el mundo occidental sí era uno de los símbolos de lo demoníaco, ¿no? Y acá estamos apreciando. Piensen en la apariencia, ¿no? La barbita, los cuernos y todo eso. El hambre voraz también que tiene. Este demonio en forma caprina, símbolo de la idolatría indígena. ¿Ya? Y ahora volvemos a Lima. Estamos en el convento de San Francisco, en el museo del convento. Perdón, hay que corregir ahí. Disculpen. Museo del convento de los descalzos. ¿Ya? En el museo del convento de los descalzos, en el RIMA. Menos mal que me di cuenta. Nicolás de Oliva, pintor de esta obra importantísima que es El Juicio del Alma del siglo XVII. Esta pintura tan interesante requiere, ¿no?, que nos detengamos. Así como hay el juicio final de toda la humanidad, hay el juicio particular de cada ser humano al momento de su muerte. Es un tema también que se ha discutido muchísimo. Aquí se ve, por ejemplo, que este tipo está descansando en el campo, plácido, que está durmiendo en el campo, ¿no?, todo feliz. Y la muerte llega con su guadaña. Esta figura que la hemos visto ya varias veces. La muerte con su guadaña, miren. Le va a cortar el cuello. Emerge Leviatán, ya lo conocen, y un demonio con un texto para leer, pues, las maldades que ha hecho este hombre. Es más, ya está como un boceto aquí, ya se dibuja su rostro, ya prácticamente está condenado. Y de pronto, Jesús con una espada y un ramo. La espada es para aplicar justicia. Y el ramo es para decirte que has triunfado. Y en ese momento, este hombre está arrodillado, no puede mirar a Dios, está rezando para recibir el golpe de espada. Y de pronto aparecen un montón de auxiliares. Su ángel de la guarda, ¿no?, lo quiere acoger y señala a la Virgen. La Virgen detiene la mano de Jesús, imagínate. Solo su madre puede hacerlo, pues, ¿no? Detiene la mano de Jesús y le pide un tiempo, le pide, espérate. La intersección de la Virgen, importantísima, ¿no? Aquí, San Francisco con un pan. No, acá como hipótesis, ¿no? Sospecho que este San Francisco con el pan, esto es solo una hipótesis, ¿no? No tengo un documento para probarlo, pero sospecho que se refiere que está diciendo que este hombre ha sido caritativo, ha sido un pecador, pero era generoso. Y supongo que por eso San Francisco muestra el pan, ¿no? Es la única explicación que tengo por el momento. Y un ángel con la cruz.
instrumento de la salvación. Ese es el juicio particular. Entonces, mientras que el diablo, el acusador, ¿no?, el que habla mal de los humanos, a propósito, ¿no?, miren las patas, me parecen patas de macho cabrío, ¿no?, y alas de quiróptero. Mientras él se lo quiere llevar a la boca Leviatán, la Virgen, San Francisco, los ángeles acuden como testigos a su favor, digamos, en este juicio. Y con la mano de la Virgen que tiene la espada, bueno, sin duda esta también se va a salvar. ¿Qué es eso del juicio particular? Traemos este fragmento chiquito del Concilio de Trento, que saben que fue una reunión importante de los teólogos y jerarcas de la Iglesia, con toda esa coyuntura de la Reforma Protestante, y fue vital el Concilio de Trento. Entonces, ahí explica qué es el juicio particular. Solamente un pedacito para tener una idea, ¿ya? Cuando cada uno de nosotros sale de esta vida, se presenta ante el tribunal de Dios y ahí se hace averiguación rectísima de todas las cosas que haya hecho, dicho o pensado en cualquier tiempo, y esto se llama juicio particular, que es distinto al juicio universal en donde ya resucitarán, ¿no?, todos los seres humanos para esta parucía, este advenimiento del Señor. Precisamente entramos a ese tema. Este es un cuadro de gran formato. A ver, esperemos a que aparezca. Es un cuadro de gran formato. Ah, por eso la confusión, seguro. San Francisco, ¿no?, al estar armando las imágenes. El cuadro anterior, no se olviden, es del Museo del Convento de los Escalados, que también es un convento franciscano, por cierto, ¿no? O sea, no estaba tan errado. Museo franciscano, pero de los descalzos que está en el Rímac. Y este es el Museo de los Franciscanos, pero de Cusco. El convento de San Francisco de Cusco, que también está abierto ya como museo. Es del gran pintor cusqueño, sin duda el más célebre de la escuela cusqueña, Diego Quispe Tito, del barrio de San Sebastián, ¿no? San Sebastián. Bien, Cusco. Diego Quispe Tito, entonces, nos presenta esta obra en donde hay un gran rompimiento de gloria y donde aparece Cristo sentado sobre el arco iris. Acuérdense que esa es una visión del Apocalipsis, ¿no?, sentado sobre el arco iris, el arco del cielo, rodeado pues de una gran cantidad de santos y de ángeles. Los angelitos traen todo lo que llamamos, algunos llaman improperios, otros llaman armas de Cristo y otros llaman instrumentos de la pasión. Todos los símbolos de la pasión de Cristo para mostrar al mundo y recordarle también, supongo, a Jesús su pasión redentora. Todo el sufrimiento de Jesús para salvar a la humanidad. Y acá al medio está San Francisco. San Francisco, además, fíjense, ¿no?, y debajo San Miguel. Francisco, ¿por qué tiene tanta importancia? Primero, que esta pintura ha sido hecha para un convento franciscano. San Francisco fue el santo estigmatizado, el otro Cristo, ¿no?, el que recibe las llagas. Y aquí, San Miguel derrotando al demonio. Hay, digamos, como que un nivel, que es el cielo, y un segundo nivel, que es acá la tierra. Pero abajo hay un mundo subterráneo, observen. Y ese mundo subterráneo es el infierno. Acá, en este mundo de nosotros, se ve cómo las personas salen de las sepulturas. Unos van hacia la derecha, hacia esta entrada, es una especie de torre, y es la entrada al cielo. Miren cómo las almas van subiendo al cielo.
Está siguiendo, ¿no? Subiendo así. A este lado, a un lado de la torre se ve una especie de caverna. Es el purgatorio. Y un ángel está liberando a las armas del purgatorio. A este otro lado, un ángel con su espada, varios ángeles, expulsan a estos condenados que se van al infierno. Arriba los ángeles tocan las trompetas. Y aquí, Leviatán, ya lo conocen ustedes. Una olla inmensa donde se cocinan los condenados. Y diversos instrumentos, aparatos de tortura. Hay una frase que separa el mundo de la tierra del subsuelo donde está el infierno. Es una frase terrible que dice, voy a tratar de leer a esta, en este tamaño está difícil. A ver, son ayes, son quejidos de los condenados. Ay de nosotros, ¿para qué pecamos? Ya no hay remedio alguno en el infierno, a donde no hay que ver algún orden, sino eternal confusión. El quejido, ¿para qué hemos pecado? En el infierno no hay remedio, no se sale del infierno. Y el infierno es el caos, el desorden, la locura total. Eternal confusión. Un cuadro de grandes dimensiones que podemos apreciar en el convento franciscano del Cusco. Esta temática, el juicio final o también las postrimerías, así a mí se les llama esta temática, vi interesante una pequeña precisión. El doctor Francisco Stassny, que en paz descanse, brillante, historiador del arte peruano, publicó un libro pequeñito, pero de una gran riqueza en su contenido, que se llamaba Síntomas medievales en el barroco americano. Y explicaba lo siguiente. El tema del juicio final, las postrimerías, todas estas cosas que estamos viendo ahora, por supuesto fueron temas de mucho éxito, sobre todo en el arte medieval. Pero conforme fue entrando el arte del Renacimiento, del barroco, si bien no desaparecieron, estos temas comenzaron a decaer en comparación, en número me refiero a otras temáticas. Claro, todavía se crean obras extraordinarias en el Renacimiento como el juicio final de Miguel Ángel, ¿no? Pero ya no son estos temas tan abundantes como otras temáticas que va a asumir la pintura europea. Poco a poco, digamos que el tema del juicio final de las postrimerías, si comparamos en número de obras, va disminuyendo en Europa, pero en América no. En América colonial, el siglo XVII, el siglo XVIII, incluso en el siglo XIX ya, a puertas de la independencia, casi entrando ya a las repúblicas, ¿no? Se seguían pintando juicios finales o postrimerías. Era un tema abundante, y ni hablar en el surandino, en todo lo que es Cusco, Puno, el Alto Perú. Abunda esta temática cuando ya en Europa, digamos, estos temas no eran frecuentes. Por eso decía él, símbolos medievales en el barroco americano. Como nuestras realidades pastorales eran distintas, aquí hay temas que se mantuvieron y que en Europa, digamos, ya no eran trascendentes. Recomiendo este librito por las dimensiones, pero una obra muy importante, Síntomas medievales en el barroco americano. Para contextualizar esto, ¿no? Esta es otra obra importante de un famoso artista altoperuano, Melchor Pérez Holguín. Este es de Potosí. Un cuadro, además, muy bien logrado, ¿no? Miren ustedes esa combinación de colores, cuadro extraordinario realmente, donde vemos a Cristo, destellante, San Miguel, el arco iris que ya mencionamos, que así está mencionado en el Apocalipsis, toda la corte de santos, los ángeles con las trompetas, es la misma idea, ¿no? Aquí la resurrección de los muertos, los que van, miren, de distintas órdenes religiosas y laicos también, por supuesto, ¿no? Con sus hábitos de distintos colores, ¿no? Y laicos también que se van al cielo, ahí está la torre, y estos que caen al infierno, acá hay un demonio enorme, miren, sentado, y los instrumentos, aparatos de tortura. Pero hasta aquí nomás,
Porque esta reja separa el infierno del purgatorio. Porque a eso los están sacando, miren. Las almas benditas del purgatorio que están siendo sacadas por los ángeles. Melchor Pérez Holguín. Y volvemos a Huaro. Volvemos a Cusco. Aquí tenemos una de las mejores representaciones ya de territorio peruano con el tema del juicio final. Muy parecido al de Quispetito. Este es un cuadro más posterior. Seguramente el autor vio el cuadro de Quispetito. Le ha podido servir de inspiración. Si bien está en Huaro, en la iglesia de Huaro, no es de Tadeo Escalante, porque hay una inscripción que dice 1746. Mientras que las otras pinturas de Escalante en Huaro son empezando el siglo XIX. Entonces, al parecer, esta pintura se mantuvo bien y no fue necesario renovarla. Es, por lo tanto, anónima, porque es antes de Escalante. ¿Ya? ¿Qué apreciamos aquí? ¿No? Dos niveles. Arriba, el cielo. Fíjense, Jesús, muy importante recordar, que lleva, apenas lo ven, pero yo les comento, tiene unos rayos en la mano. ¿Por qué rayos? Ahorita lo veremos. Sentado en el arco iris, como una visión del Apocalipsis, el mundo a sus pies, acuérdense cuando Jesús dice, no juren por el cielo, ni por, etcétera. Dice, por la tierra no juren porque es el escabel donde reposan los pies del Señor. San Francisco, suspendido entre el cielo y la tierra, ¿no? Llevando la cruz, la caña con la esponja y la lanza que atravesó el costado de Cristo. Miguel venciendo al demonio. Ángeles y santos formando una gran corte. Una serie de angelitos llevando los instrumentos de la pasión, como es ya típico en estos cuadros. Y aquí dos seres. Un angelito llevando un libro, desgraciadamente la inscripción no se lee, ya está muy dañada, pero esta del demonio sí. El demonio en su libro claramente dice, opremamos, o sea, evidentemente era un quechua hablante, ¿no? O era que hablaba quechua y español, ¿no? Por eso, opremamos al pobre. Bien interesante. A mí me conmovió muchísimo ese texto. En el libro, acá, donde dejo el cursor. El diablo lleva en su libro la frase, oprimamos al pobre. Interesante. ¿Quién era el pobre en la colonia? Eso da para todo, pues, un estudio, ¿no? Pero entiendo que en esa sociedad los más desvalidos eran evidentemente los indígenas, los esclavos, los desposeídos. Acá hay una alusión a los poderosos, ¿no? Su lema del demonio para estos es oprimamos al pobre. Acá vemos una serie de ángeles con las trompetas. Es también una visión apocalíptica. Pero acá hay un ángel bien raro porque está vestido de blanco y negro. Es un ángel dominico. Es que es un santo. San Vicente Ferrer. San Vicente Ferrer fue famoso porque él predicó mucho sobre el fin de los tiempos. Entonces, tanto insistió en el tema del fin de los tiempos en sus prédicas que se acostumbró representarlo como ángel del Apocalipsis con alas. No lo confundan con otros santos que también tienen alas, ¿no? Por otras razones. Pero con trompeta. Entonces, cuando lo vean con la trompeta, vestido de blanco y negro y con alas, es San Vicente Ferrer. Aquí hay una cosa bien extraña, que a lo lejos parecen rosas cayendo, que son centellas, ¿no? Rocas de fuego, y el humo es lo que sale detrás, es oscuro. Las centellas que también aparecen en el Apocalipsis, ¿no? A este lado tenemos el purgatorio, ya lo saben. La resurrección de la carne. Es bien curioso porque se llega a apreciar
algunas son calaveritas que están saliendo, otras van asumiendo la carne y otras ya van completando su cuerpo. Resucitan todos y son llevados ¿a dónde? A la torre que conduce al cielo. Mientras que por aquí hay un ángel que en bloque, una masa de personas desnudas, los empuja a Leviatán. Y de la boca de Leviatán sale un sapo, o un batracio en todo caso. ¿Lo ven acá? Un batracio así medio humanoide, ¿no?, que los comienza a jalar. Importante lo del batracio, al final vamos a ver una cosa bien interesante. Este es entonces el gran mural de el juicio final. Cuando tú entras a la iglesia de Guaro, entras por la puerta principal, estás debajo del coro, a tu mano izquierda está el juicio final y al frente el infierno. Más adentro, en una pared lateral, está la alegoría de la muerte que vimos hace rato. Hablemos ahora de la parte menos bonita, ¿no?, que es la parte de la condenación, porque hay mucha pintura sobre eso. A ver. Acá tenemos una alegoría de la muerte, el purgatorio y el infierno, del convento de los descalzos del Rima. Una pintura que, por cierto, han restaurado recientemente. Fíjense ustedes en la parte central, emergiendo de una tumba, este esqueleto, esta alegoría de la muerte que ya nosotros conocemos, ¿no?, con su guadaña. Y está señalando con ironía al piso, en donde están otra vez la tiara papal, la mitra del obispo, es decir, los símbolos del poder, señalando que reina sobre todos. Al frente se aprecia el fuego y unas personas quemándose, asándose ahí, pero que están siendo consoladas o rescatadas por angelitos. Es el purgatorio. Y ahí podemos apreciar a la Virgen del Carmen, que precisamente la Virgen del Carmen es una advocación mariana asociada con frecuencia a las almas benditas del purgatorio. Eso a la derecha. A la izquierda podemos apreciar a los condenados que están siendo torturados de diversas maneras. Y estas figuras demoníacas aluden a los diversos pecados capitales. Ahí están que lo azotan, la otra está abajo que se muerde ella misma. Miren, ahí está justo el macho cabrío, típico animal, ¿no?, demoníaco. Bueno, una serie de torturas infernales. Entonces aquí se ve la diferencia entre estos devotos de la Virgen del Carmen que están en el purgatorio y que esperan, entre sufrimientos, pero también entre meditación, resignación y oración, ser rescatados. A diferencia de estos que están entrando a este hueco del infierno, en donde no hay manera de salir. En la teología católica, nadie sale del infierno. O sea, la condenación es eterna, se acabó todo. Pero curiosamente, a veces uno escucha cuentos del mundo andino, en donde la cosa pues se ha mezclado, ¿no?, con las creencias andinas, y a veces uno escucha relatos en donde algún santo, ¿no?, rescata a alguien del infierno, ese tipo de cosas, pero que es ya propio de la mezcla de creencias, ¿no? Pero en la teología en estricto, así católica, nadie sale del infierno, aunque en algunos cuentos andinos sí. Y ahora queremos ver cuatro pinturas que son importantísimas, porque corresponden al extraordinario patrimonio de arte religioso que tiene la ciudad de Lima. Nada más y nada menos que una serie pintada por Vicente Carducho. Carducho fue un gran pintor italiano del barroco italiano del siglo XVII, y él envió
No sabemos si más pinturas, pero envió esta serie a Lima. Y se conserva en la catedral. Son cuatro pinturas de gran factura que les invito a conocer en la catedral de Lima. Y es el tema de las postrimerías. Aquí, por ejemplo, lo primero que vemos es ángeles que con sus trompetas anuncian el juicio que viene y por lo tanto la resurrección de los muertos. Fíjense ustedes, en primer plano vemos un esqueleto, ¿no? Acá otros más. Acá miren cómo se va llenando la carne. Es decir, miren acá también, se levantan los muertos que son esqueletos y comienza a recubrirse su cuerpo. Acá ya se comenzó a... Ya está, ¿no? Ya está culminado el proceso. Desnudos o semidesnudos ya están todos listos para lo que va a venir de gran juicio, ¿no? Algunos impresionados levantan las manos. Parece que ellos tienen mucha esperanza en su salvación. Otros están preocupados, ¿no? Este de aquí está medio pensativo. Esta mujer también, ¿no? Están más bien asustados de lo que va a venir. Interesante, el ángel en la parte central con ese color rojo, ¿no? Que destaca sobre todo esta cosa fría que domina en la pintura. Y se llega a ver hasta el horizonte, ¿no? Las masas humanas que salen de las tumbas. Algunos cuerpos todavía medio pálidos, otros ya con carnación absolutamente normal. Otro cuadro de la serie, ¿no? Acá estamos viendo la parucía, la aparición del Señor, el advenimiento del Señor. Fíjense ustedes, estamos hablando de un pintor italiano de renombre, ¿no? Cristo, la cruz detrás de él, siempre viste de rojo, ¿no? Y ese rojo puede aludir en algún caso al amor y en otro caso también al celo, ¿no? Del juez. Fíjense la construcción de los volúmenes, un cuadro realmente precioso este, ¿no? El cuerpo de Cristo, ¿no? A pesar de que estamos viendo apenas en una reproducción y así a la distancia, se ve la calidad en el tratamiento anatómico. Varios santos. En primer plano solo destaco los que están adelante, la Virgen María, obviamente, y San Juan Bautista con el Cordero. El Cordero. ¿Se acuerdan? Cuando Juan ve a Jesús y dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Precisamente, Jesús está encima de un libro que tiene unos sellos. Ese es el librito con sellos. Ahorita lo vamos a ver. Y en la parte inferior, fíjense, estos que están a la derecha son los que se salvan, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? En el juicio, eso está en los evangelios, ¿no? Creo que todos lo recuerdan, ¿no? A los que están a la derecha, ¿no? Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, me vestiste cuando estaba desnudo, etcétera, ¿no? Y los llama, ¿no? Y a los otros idos de acá, ¿no? Porque tuve hambre y no me diste de comer, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, acá están a la derecha los bienaventurados, así se les llama, los que se van a salvar. Y a la izquierda, ya acá están aterrados, incluso parece que es una mujer, ¿no? Que está huyendo, ¿dónde va a huir? Pues está tratando de huir. Los condenados a la izquierda. Fíjense el tratamiento de las anatomías. Son pinturas que hay que ver, amigos, ¿no? Que están, para nosotros los limeños, es un lujo tener obras de esta calidad. Y en este caso, obras internacionales. La otra vez hablamos, Juan, de los Cristos de Lima, ¿no? De esos cuatro Cristos que tenemos del barroco español. Y ahora estamos viendo cuatro pinturas extraordinarias que están en la catedral, en el Museo de la Catedral. Sobre este libro con los sellos. Muy bien. El Apocalipsis, como ustedes saben, esta revelación, esta gran visión de San Juan el evangelista, ¿no? Es una serie, pues, de
de símbolos, de metáforas, de cosas alegóricas, que si quieren leer, primero hay que traer primero algún texto, ¿no?, que les permita, ¿no?, contextualizar, ¿no?, y para poder meterse a estudiar el Apocalipsis. Entonces, no ese es el caso de esta reunión, solamente daré algunas pistas para que ustedes profundicen. Primero, en estas visiones sobre el cielo y el futuro, ¿no es cierto?, que tiene San Juan, hay una parte donde aparece este libro con 7 sellos. Vi también en la mano derecha del que está sentado en el trono, obviamente está hablando de Dios, un libro escrito por el anverso y el reverso, sellado con 7 sellos. Sellado, aquí sí que hay que abrir cada sello y algo va a pasar. Y vi un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz: ¿quién es digno de abrir el libro y soltar sus sellos? Entonces vi de pie, en medio del trono y de los 4 vivientes y de los ancianos, un cordero como degollado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. El trono de Dios, en su mano derecha un libro, sellado 7 veces. Y preguntan, ¿no?, el ángel dice: ¿quién es digno de abrir el libro, de soltar los sellos? El cordero. Él es el que va a abrir los sellos. Este cordero es Cristo, obviamente. Entonces, Cristo es el que va a desatar los acontecimientos que vienen a continuación en el relato del Apocalipsis. Los 7 sellos están ahí. He puesto un resumen así muy, muy rápido. En el primer sello aparece un tipo en caballo blanco, el vencedor coronado por la palabra de Dios. Aunque esto, obviamente, los teólogos tienen varias lecturas. En el segundo sello, el que está en caballo rojo, la guerra. El tercero, en caballo negro, el hambre. En el cuarto sello, en un caballo verdoso, la peste o la muerte y el Hades, el infierno. En el quinto sello, los mártires sacrificados. En el sexto sello, un terremoto y la famosa visión de los elegidos, con el número este en clave, ¿no es cierto?, que no hay que tomar al pie de la letra. Finalmente, el séptimo sello, los 7 ángeles y las 7 trompetas. Entonces, el que abre el libro, que está en la mano de Dios, y se desarrollan todos estos acontecimientos hasta el fin de los tiempos, Cristo, ¿no? Entonces, ahí por eso aparece en la pintura, en sus pies, el librito con los 7 sellos. ¿Correcto? Está volando el tiempo, ya que hemos hablado al principio del tiempo, ¿no? Vicente Carducho, entonces, el gran pintor italiano del 17, con 4 obras en la Catedral de Lima. Vamos por la tercera, hemos visto 2. Miren esa composición, miren ese tratamiento de colores. A ver, que aparezca. Ahí está. Fíjense esa perspectiva, ¿no? Esa sensación de que la gente está avanzando. Los bienaventurados. Observen en la parte superior el rompimiento de gloria, la Trinidad. Otra vez, ¿no?, los santos. Y acá vemos que los ángeles están orientando a estos bienaventurados y le están dando unas palmas, ¿no? Son triunfadores y están avanzando hacia el centro, convergen de 2 direcciones, van hacia el centro, rumbo a la gloria. Una visión, ¿no es cierto?, de muy esperanzadora del triunfo de estas personas que se salvan. Muy diferente a lo que viene a continuación. Fíjense ustedes, los condenados. Aquí hay más movimiento porque evidentemente la cosa está más, es más intensa, más dramática. Jesús, miren el movimiento de Jesús, ¿no?
con una espada en la mano, esa espada ya la hemos visto antes, y ahí están unos rayos de fuego en su mano. Y los santos están conmovidos, ¿no?, ante lo que está pasando. Fíjense este hombre que está en primer plano, este hombre gigante, ¿no? Un diablo precisamente con cabeza de chivo, miren. Está que lo agarra el cuello para llevarse. Acá, un leviatán muy particular porque tiene una cabeza delgadita botando fuego. Y fíjense qué impresionante esta imagen, miren. Este hombre que ya, el rostro de terror, un gran artista cartucho, ¿no? Quemándose. Esta mujer aquí, su rostro. Y estos dos que recién están entrando, ¿no? Y los diablos ahí con cadenas y los empujan. Allá miren el drama, cómo los diablos empujan a esta gente que no quiere caer pues ahí al infierno. Un dramatismo increíble en esta pintura de Carducho. ¿Por qué esos rayos en las manos de Dios? Evidentemente hay diferentes referentes. Empezando por cuando Moisés y Dios están en el monte, ¿no? Dios también presenta rayos. Pero quise destacar un hito porque, como ejemplo, ¿no? Esta está en el texto de Habacuc, ¿no? Un segundito que la... Un segundito, por favor. Un segundito, voy a verificar que esté cargando la computadora, ¿eh? Un segundito, por favor, disculpen. Ya. Ya está de nuevo, ¿no? Los rayos en la mano de Dios, ¿no? Y el rayo me iba a caer a mí porque se estaba agotando la batería. Menos mal que nos dimos cuenta. ¿Qué dice este texto? Dice, su majestad cubre los cielos, de su gloria está llena la tierra. Su fulgor es como la luz. Rayos tiene que saltan de su mano. Allí se oculta su poder. Delante de él, acá anuncia pues que a veces Dios puede mandar también castigo, ¿no? Marcha la peste, sale la fiebre tras sus pasos. Se planta él y hace temblar la tierra. Mira y hace estremecerse a las naciones. Se desmoronan los montes eternos. Se hunden los collados antiguos, sus caminos de siempre. En este caso es un Dios terrible, ¿no es cierto?, que aterroriza a la humanidad pecadora con sus rayos en las manos, como se ve en la pintura, ¿no? Y volvemos al Alto Perú, ya que estamos acá con los infiernos, ¿no? Esta es una pintura de Caquiaviri, también en el Alto Perú, 1739. Es interesante porque hay una inscripción. ¿Recuerdan ustedes que nosotros vimos en las postrimerías de Diego Quispetito, en el convento de San Francisco del Cusco, y había una inscripción que separaba la tierra del infierno? Ah, este es un cuadro del infierno que también tiene una inscripción. Es muy similar. Y esta inscripción la vamos a ver también en Huaro. Una variante. Ya, acá voy a sufrir para leer porque apenas se ve. A ver, voy a intentar leer para ustedes, ¿ya? Los Ayes, las quejas, dice: ¡Ay de mí que ardiendo quedo! ¡Ay que no pueden sacarme! ¡Ay qué dolor tan ácido! O sea, tan ácido. ¡Ay qué dolor tan ácido! ¡Ay que por siempre he de arder! ¡Un ay a quien corresponde! ¡Ay que no espero aliviarme! ¡Ay que pude y ya no puedo! Fíjense ustedes. Ay, que pude y ya no puedo. O sea, pude salvarme, pero en el infierno es imposible. Ay, que no hay a quien volver.
¿Qué quiere decir hay que no hay a quién volver? O sea, cuando tú estás en una situación terrible, tú vuelves la mirada a buscar a alguien que te ayude, ¿no? Acá no hay nadie. No hay a quién volver. Hay que grito y me responden. Asu. Mira lo que dice, ¿eh? Hay que a Dios nunca se ver. En otras palabras, en este sufrimiento terrible del infierno, la persona y a su grito le dicen, a Dios nunca se ve. Entonces tenemos aquí dos tipos de sufrimiento en el infierno. Uno que es el que vemos inmediato, ¿no? En esta es una cámara de torturas, ¿no? Ese sufrimiento físico, digamos, corporal, ¿no? Pero hay otro sufrimiento, el más terrible, el pensar que la ruptura con Dios es absolutamente definitiva. Aquí cada persona, hombre o mujer, recibe el castigo de acuerdo a su propio pecado, a su vicio particular. Pero lo más terrible, y por eso hasta el final, nunca verás a Dios. Terrorífico el cuadro, ¿no? Fíjense ustedes. Aquí se ve a un Leviatán chiquito, una olla donde se cocinan los poderosos. Acá abajo hay una olla donde están indígenas. O sea, así como se ve acá gente criolla y española, también los indígenas están cocinándose. Acá hay una pareja de amancebados que está siendo torturada. Acá hay una rueda en donde están clavados unos condenados. Acá hay otro que está colgado cabeza abajo, ¿no? Acá hay otro que le están haciendo comer plata. Ya se imaginan por qué, ¿no? Hay sapos enormes, otra olla, Leviatán, un demonio que preside en su trono infernal. A otros que le están reventando los tímpanos con instrumentos. Es decir, una diversidad de torturas para una diversidad de pecados o de vicios. Ahí está la frase, un acercamiento. Acá hay uno que está siendo castigado por los demonios del purgatorio, pero quería que vean aquí, ¿no? Hay que a Dios nunca he de ver. Ese es el final de este texto, de esta inscripción que convierte a esta pintura en un iconotexto. Iconotexto, imagen y texto van de la mano. Y precisamente un cuadro del convento de la Merced del Cusco vuelve a reiterar este pensamiento, o sea, que estaba, digamos, sumamente difundido. En algún momento habrá que hacer un estudio para ubicar cuál es el origen de este texto, ¿no? No sé si ha sido estudiado, de repente está en algún libro propio de la época, ¿no? Pero que ha sido muy popular, evidentemente. Este está medio de cabeza, ¿no? Ay de mí que ardiendo quedo, ay que pude y ya no puedo. Hay que por siempre de arder, hay que a Dios nunca he de ver. Fíjense el condenado que está siendo picoteado por una serie de demonios que por lo visto representan a los diversos pecados capitales. Pero interesante, en este individuo, si bien impacta, ¿no? Su rostro aterrado, el fuego que lo consume abajo y encima todos los bichos que lo pican y esta cinta parlante, ¿no? Que con su movimiento impone más dramatismo, es importante el texto. Un texto completo que nos describe las torturas infernales, cómo se entendía en ese tiempo. Yo no voy a entrar acá a la parte teológica, pero ustedes saben, en esa época había que dar miedo y la catequesis, incluso de Jesús habla, ¿no? Del fuego del infierno. Entonces, hasta donde entiendo hoy los teólogos, nos dicen que estas son descripciones muy, muy físicas, muy, muy concretas, para que la gente tenga miedo y tome conciencia del peligro de la condenación. Pero, bueno, pensar en un Dios que ha creado un sitio donde te van a torturar permanentemente, pues sería una cosa terrible. Es una amenaza, es una advertencia, es una manera de prevenirte de la condenación.
¿Qué es exactamente el infierno? Bueno, habría que ver ya con los teólogos, pero yo creo que la parte final sí es lo que entendemos realmente, ¿no? Esa privación absoluta de la gloria, ¿no? Esa separación absoluta de Dios. ¿Qué más tortura que esa, no? La ruptura definitiva de la criatura con su creador. Quizás todo esto de las figuras de torturas y de castigos sea solo la parte, digo, porque no soy yo la autoridad para hablar del tema, es lo que entiendo, porque escucho a algunos teólogos opinar así, sea solamente la parte de la figura, ¿no? Para asustarnos. Pero lo que realmente es el infierno es esta ruptura absoluta con Dios. Ahora, ¿cómo lo decían en esa época? Eran bien gráficos, ¿no? Imagen y texto, ¿eh? Otro iconotexto. ¿Qué dice? Acá hay una parte que está cortada, ¿no? Entonces, vamos a la parte que está... Bueno, dice, ansias sin cuento, garfios, cadenas, son crueles penas. El mayor tormento de Dios ningún momento, pena sin par en esta oscura cárcel y sin fin penar. La parte que sigue es más fácil porque está completita. Aquí este horrible tormento, con la gran pena de daño, no serán penas de un año, siglos durarán 50. Sin alivio de un momento, eternamente de estar, y en el fuego de este infierno, para siempre he de rabiar. Hogueras, hornos, volcanes, bronces, hierros abrasados, todos son fuegos pintados con las llamas infernales, los torpes y sensuales. Aquí rabiando han de estar, y en este horrible fuego, para siempre de penar. A tu gusto, amargas hieles de víboras y dragones, zarpos, sapos, sierpes y escorpiones, te darán verdugos crueles. Si de pensarlo te dueles, ¿cómo lo podrás pasar? Pues con fuego del infierno, por fuerza, lo has de tragar. Ya recuerdo la parte que está cortada en la imagen, ¿no? Claro, dice, son penas cruelas, dice, pero el mayor tormento, ver a Dios ningún momento, en una pena sin par. El convento de la Merced, el Cusco, con su propio condenado ahí, y ahora estamos en Huaro de nuevo, con Tadeo Escalante. El infierno de Huaro. Justo al costadito, abajo hay justo una piletita para el agua bendita, ¿no? Y esa es la escalera para subir al coro, ¿ya? Al coro alto. Ahí está el mural. Vamos a hacer un... Acá también tenía textos, ¿sabes? De los cuales queda poco. Se ha reconstruido en la restauración. Voy a acercarme. Ahí está. En este caso, esta obra de Tadeo Escalante nos muestra... Mire, es una de las... Digamos, el impacto de esta imagen es... cuando ves a los condenados caer. Es impactante, y el doctor Pablo Macera, brillante historiador, precisamente en el libro que hizo para colegio, porque él hizo libros para colegio también, aparte de sus libros para ese nivel superior, en el de la colonia, o sea, antes, no sé cómo es ahora, pero se enseñaba en segundo de media el virreinato o la colonia. En la portada estaba este cuadro. Seguramente muchos lo recuerdan. Desde ahí me persiguió, y justo muchos años después dediqué mucho tiempo a ver este mural, y terminó siendo mi tesis de licenciatura. El infierno de Huaro. Fíjense ustedes, esta sensación de los cuerpos cayendo y mezclados, esos cuerpos desnudos con el fuego detrás. Arriba y al medio hay cintas parlantes. ¡Ay de nosotros! ¿Para qué pecamos? Ya no hay remedio en el infierno, a donde no hay que ver algún orden, sino eternal confusión.
y abajo. Es una frase que ya conocen. Ay de mí que ardiendo quedo, ay que pude ya no puedo, ay que por siempre he de arder, ay que a Dios nunca he de ver. Ya saben, aparte de estas penas, de dolores por las torturas específicas, la pena principal es tener la conciencia, la certeza de nunca encontrarse con Dios. Preside esta horrorosa escena, este demonio, el Luzbel o Lucifer, no es Satanás, cabalgando, ese es un jinete. ¿Y a quién cabalga? Este tipo lleva una bolsa, Judas, pues, ¿no? El traidor. Interesante, ¿no? Los traidores son acá la cabalgadura de Satanás. Aquí llama la atención este sapo enorme. Ojo, no es invento de aquí, porque ya sabemos, hemos visto, me parece que hemos visto, en otros juicios finales hay sapos también. Pero aquí ha caído, digamos, como algo preciso a la imagen del sapo. ¿Por qué? Porque en esta zona de Huaro había curanderos, brujos, ¿no? El sapo, ustedes saben que se usa mucho en el curanderismo. Y una cosa que yo conocí ya después de la tesis, ¿no? Varios años después de la tesis, y eso no lo puse en la tesis, pero en algún artículo posterior, sí. Visitando Huaro de nuevo, habían abierto un museíto, ¿no? Que le llaman el Museo de las Piedras Sagradas de Huaro. Está ahí en la plaza, ¿no? En el tiempo de la tesis, no sé si el museo no existía o yo nunca lo había abierto, en todo caso, cuando he ido, ¿no? Pero años después vi un museo, me llamó la atención. Creo que era nuevo. Y veo unas fotos de unos sapos de piedra que están en un cerro. Y le pregunté a la gente del museo, ¿y esto qué es? Además que en el mismo museo había también un sapito tallado en piedra. Me dice, esto se ha traído pues de allá de los cerros. Y ahí hay un cerro importante que se llama Lapu Huiracochan. Y hay unos sapos de piedra arriba. Yo me quedé impresionado. Quiere decir que en el entorno de la iglesia de Huaro, de este pueblo, había sapos que evidentemente eran parte de antiguos rituales. Ustedes saben que los sapos tienen que ver pues con el agua, ¿no? Con la lluvia, etc. Y los cerros. Entonces, estoy seguro que los curas que mandaron a pintar esto conocían pues las costumbres locales, ¿no? Entonces, poner al sapo aquí no es que era un invento, porque ya aparecían los sapos en este tipo de pintura, pero ponerlo aquí de manera especial era importantísimo para advertir que se alejen pues de las idolatrías, ¿no? Creo que por acá tengo la imagen, les puse, y todo lo que hay que ver. Ahí está, miren. Pero de una vez eso, no se me va a ir el tiempo. A ver, observemos. ¿Apareció todavía? ¿Ya se ve el sapo? Fíjense ustedes, este está en el Apu Huiracochan. Es una roca. Son dos, ¿eh? Dos. Y en esta, claramente se nota, ¿no? La forma, pues, de estos animales. Sospecho que además ya ha tenido la forma y de repente le han hecho alguna intervención, pues supongo roca intervenida para terminar de configurar la forma. Y se conserva hasta ahora las dos piedras. Además, en el mismo museo, ahí está, en el mismo museo de piedras sagradas de Huaro, en la plaza del pueblo, a unos pasos de la iglesia, está este sapito de piedra, que es prehispánico, ¿no? Porque ¿para qué tallarían un sapo en la época colonial? Esta es una cosa prehispánica, y que nos revela que estos animalitos tuvieron un papel importante en la cosmovisión y los rituales locales. Y entonces, eso no debe haber sido, no debe haber escapado, ¿no? A la catequesis de los curas, que justo han destacado, han pedido que se destaque el sapo, pues.
Fíjense ustedes, acá está Leviatán y acá está la olla infernal. Bueno, les digo una cosa antes que se nos vaya el tiempo, por favor. Hay un problema con este mural. Uno de los más brillantes intelectuales que tuvimos, el doctor Uriel García, trabajó un tiempo en Huaro. Y él tiene publicaciones, una de ellas dedicada a esta obra de Tadeo Escalante, en donde cuenta que la gente le decía que en este mural estaban los enemigos de Túpac Amaru. Y después, por eso, muchos han tratado de identificarlos. En otras palabras, Tadeo Escalante, al pintar el mural, colocó a los enemigos de Túpac Amaru II siendo torturados en el infierno. Como comprenderán, es un tema, pues, para mí apasionante. Entonces, cuando yo estudié este mural, yo he analizado figura por figura, son más de 200 personajes. Iba contrastando con figuras del arte occidental para ver su referente. Porque generalmente estas cosas se inspiraban, ¿no es cierto?, en partes de grabados, ¿no?, en otras pinturas que venían de Europa. Han visto que está muy común, ¿no?, en casi todo el surandino el tema, las frases. Y entonces yo encontré que aquellas figuras que se decían eran el Mariscal del Valle, o eran Areche, estaba olvidando del visto Areche, bueno, o los corregidores también, en realidad son figuras que sí están, ¿no es cierto?, en los referentes que vienen de Occidente. Por lo tanto, afirmar que Tadeo Escalante pintó aquí los castigos a los enemigos de Túpac Amaru es bien riesgoso. No hay manera de probarlo. Lo que sí yo creo es lo siguiente. Sabemos que Huaro es un sitio que fue afectado por la gran rebelión de Túpac Amaru. Había un obraje y lo quemaron los rebeldes. Pero esta pintura está hecha varios años después de ese acontecimiento. La rebelión ha sido derrotada. Y si un cura de la zona manda a pintar el infierno, yo no creo que sea tan despistado para no darse cuenta que Tadeo Escalante está pintando aquí a los enemigos de Túpac Amaru. No creo que le sea tan fácil, ¿no? Otra cosa es lo que ha ocurrido después. Que la gente, y esto no sé en qué momento pudo haber ocurrido, comenzó a entenderlo así, la gente local, y luego eso pasó a los académicos, eso es otra cosa. Por ejemplo, dicen, ¿no?, este que está aquí con un libro, como un escribano, puede ser Mata Linares. Este que está aquí, le están arrancando la lengua a Areche. Acuérdate que le mandó a arrancar la lengua a Túpac Amaru. Este que está así, siendo colgado, es Mariscal del Valle, que mandó a ahorcar a muchos rebeldes. Pero después, cuando yo me he puesto a revisar, primero que es una mujer. Y el diablo le está metiendo la cola en su parte sexual. Y eso aparece de otras formas, pero con la misma idea de manosear las partes íntimas de la mujer por parte de bichos espantosos para las mujeres lujuriosas en los murales. Esto que le arrancan la lengua son los murmuradores y mentirosos. Es más, en algunos cuadros en el Alto Perú está la misma imagen y dice murmurador mentiroso. Entonces, si nosotros comparamos con los grabados occidentales y con los cuadros del Alto Perú y otros del sur andino, vamos a ir encontrando los referentes, ¿no? Entonces, decir que Tadeo Escalante pintó aquí a los enemigos del Inca es una cosa que no tiene cómo probarse. Eso sí, qué interesante es la reinterpretación, la relectura que ha hecho parte de la población. ¿Y cómo, habiendo sido derrotada la gran rebelión en la realidad, en el plano de la pintura, en el plano de lo simbólico, la gente ha querido ver ahí a los enemigos del Inca, Túpac Amaru II, condenados en el infierno? Esa relectura es interesantísima.
se nos fue la hora. Finalmente, con esta imagen ya, porque se nos va el tiempo. Huamán Poma de Ayala también, él, bastante conocido por ustedes, tiene un dibujo del infierno y aquí pone a Leviatán. Ahí está Leviatán. Consideración. Ciudad del infierno, penas graves. Príncipe de las tinieblas. Miren ustedes, acá está el príncipe de las tinieblas. Diablos que están por su nariz soplando cornos. Y los condenados. Y acá observo lo siguiente. Es mi humilde lectura. Primero, hay un europeo, un español. Es al que, digamos, están, en el que se están cebando los demonios. También hay un afroperuano, como decía en ese tiempo, un negro, aterrado. Y acá hay un, al menos este claramente es un indígena, y el de atrás también me parece. Me da la impresión que Huamán Poma, al ser un indígena, tiene un poco más de reparo al poner al indígena en el infierno. Al primero al que se le ve es al español. En cambio, el indígena, miren, si bien el español tiene la cara típica del condenado, aterrado, desesperado, el indígena causa pena. Está llorando, nos causa lástima que se haya condenado. No puede ocultar su simpatía por su propia etnia. ¿Y quiénes están en el infierno? Dice acá. El rico avariento, ingrato, es ingrato, lujuria, soberbio, castigo de los soberbiosos pecadores y ricos que no temen a Dios. Énfasis en ricos, aunque también había curacas indígenas ricos, pero esencialmente eran, evidentemente, españoles y criollos. No se olviden que Huamán Poma, en otro dibujo famoso, pone al indígena sometido por animales que son las autoridades coloniales. ¿Cómo le llama a los indígenas? Los pobres de Jesucristo. En esta teología de un indígena católico de ese tiempo, los indígenas son entonces las víctimas de los poderosos, de los soberbios, de los ricos. Ellos son los pobres de Jesucristo y suponemos entonces que recibirán mayor misericordia a la hora postrera. Bueno, es un tema que solamente lo lanzo así como una idea para seguir desarrollando. Muchas gracias por su atención. Se nos fue la hora. Bueno, profesor, de nuevo, muy interesante toda la información que comparte con nosotros. Rápidamente, dos preguntas. Alberto Giga pregunta, ¿de qué tamaño es el cuadro de Cachiaviri? Los del Alto Perú no los he podido ver directamente. Por eso se han dado cuenta que no son fotos mías, ¿no? Pero tengo entendido que son cuadros de gran formato. En todo caso, como no tengo a mano, puedes revisar, Alberto. Primero, saludos, Alberto, ¿no? Revisa el libro El Barroco Peruano, que son dos tomos, esta gran publicación de Ramón Mujica, ahí están con las medidas, hasta donde recuerdo. Ya, pero ahorita no lo tengo a mano, pero sí son cuadros de gran formato. Estos son de Bolivia. Y una última pregunta de parte de Vano Alexander, ¿no? Que pregunta, ¿el hecho de que las personas comunes y corrientes sean pintados desnudos tiene que ver con la imposibilidad de ocultarle algo a Dios? Ya, muy bien. Saludos también para Vano Alexander. Ya, no, ¿de qué se trata? En los infiernos y también en las escenas de la resurrección, todas las personas, hay una interferencia. A ver, hay una interferencia. Hay una fiesta, y ahora sí, una fiesta que se está filtrando. Muy bien. Ya me recompuse. Les estaba contando que, ¿por qué están desnudos? Es que la idea de la muerte, en que no nos llevamos nada,
Entonces, cuando viene el juicio de Dios, salimos totalmente desnudos. O sea, no hay nada que nos sirva para, digamos, aminorar el castigo, o tampoco nada que nos sirva para merecernos el premio. Es simplemente la vida que hemos llevado. Pero eso sí, a los poderosos, más bien, como que hay, como que se les resalta, porque los poderosos están desnudos, o calatos, como decíamos en Perú, pero están sus coronas, están sus capelos de cardenal, sus mitras, sus tiaras, están los símbolos de su poder. Están desnudos, pero con eso en la cabeza. ¿Ya? En algunos casos, hay cuadros que es por el pudor del artista, como el caso de Escalante, en donde ciertas telas, a veces se trata de cubrir los genitales, pero es más que nada por el pudor de la época. Pero la idea es que todos están desnudos, incluyendo los poderosos, que más bien tienen los símbolos en la cabeza. ¿Ya? Sí, pues, desnudos todos ante Dios. Y creo que el que tiene en la cabeza un símbolo de su poder, más bien va a merecer un juicio más estricto, porque mayor ha sido su responsabilidad. Sea un miembro del poder político o un miembro de la iglesia. Muy bien, muchas gracias. Bueno, nuevamente, bueno, gracias por la atención, la asistencia de todos los seguidores de este curso, y también recordarles que el registro de asistencia está en el pie de los comentarios que están en este video. Y bueno, nuevamente agradecer al profesor Cabanillas por una excelente exposición, y también a todos los seguidores. Bueno, nos veremos la próxima semana con la octava sesión de este interesantísimo curso. Muy amable, gracias. Antes de irnos, si me permiten, ¿lo cortaron todavía? No, continúa. A ver, profesor. Quiero compartir. A ver. Creo que había una frase final que es bonita para cerrar la noche. Y así. Ya, estamos apreciando, por favor. Sí, ya, vamos, para terminar, nos despedimos con este verso, ya, y no quiero dejarlo pasar. Diego Mejía de Fernán Gil, o de Fernán Gil, poeta español, estuvo en el Perú allá por el siglo XVII, es el autor del Parnaso Antártico, y en la segunda parte del Parnaso Antártico hay un poema que se llama Memorare Novissimo, ¿no? O sea, acordarse de las costumerías, acuérdate de lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Y dice esta frase para terminar con algo bonito. Ya. Hay muerte para el bueno y hay muerte para el malo, mas son muertes de bueno y mal terreno, de diferente fruto y de encontradas y diversas suertes, porque una es llanto y luto y horrenda su memoria, y esa otra muerte es vida, es gusto, es gloria. O sea, muerte para el bueno, muerte para el malo, pero hay una muerte esperanzadora, ¿no? Que dice, es vida, es gusto, es gloria. Muy bien, muchas gracias por su atención.